Salvanatura nace hace 28 años ya, tiene un recorrido bastante interesante. Nace como una organización ambiental sin fines de lucro, manejando áreas naturales protegidas, cuando en aquel entonces en El Salvador no existía ni siquiera un Ministerio de Medio Ambiente. Las áreas naturales protegidas estaban adjuntas a un Ministerio de Agricultura y era muy necesario que la sociedad civil metiera su mano en cuanto a manejar áreas naturales protegidas sin ayudar al gobierno en este sentido. Y así es como Salvanatura nace, manejando dos áreas naturales protegidas, las más importantes del país, los parques nacionales, el Imposible y los volcanes, y luego nos extendemos a siete nuevas áreas que son muy importantes también para el país. Y es así como Salvanatura inicia mucho su trabajo, no solamente en el manejo de áreas naturales protegidas, sino que en la investigación científica para poderlas manejar correctamente, en el manejar las comunidades y las áreas de amortiguamiento que están alrededor y por ende la agricultura sostenible.